Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Koitoy, ella es Noe y estamos en un nuevo video para el canal. Bueno, chicos, hoy vamos a estar reaccionando al partido, pues al primer partido del Inter de Miami. Ya sabes, somos Inter de Miami desde la cuna, desde que nacimos así rosaditos, así de bien y de bonitos, estilo flamingo. Y nada, chicos, puede ser que hoy sea la presentación del gran Lionel Messi, pues en la MLS con el Inter Miami. Obviamente, pues es como algo lindo porque a veces también se enfrenta contra un club mexicano, crece Cruz Azul. Vamos a ver qué cara da Lionel. La neta, todos sabemos, y ustedes lo saben y yo, que va un equipo que no gana nada, literalmente. Un equipo que está en último en la tabla. El último partido que tuvo, creo que lo perdió 5-0, sí. Si no me equivoco. Creo por que ahí lo perdió. Lo perdió. El chiste sí. Es que no ha ganado hace como 15 jornadas. Sí, más o menos. Entonces, pero ve lo que provoca Messi. Llena toda la tribuna, llena todo. De gente, obviamente. Vamos a ver qué tal le va. Esperemos que sea un buen arranque. Obviamente yo creo que va a entrar como entre en el segundo tiempo, sí, no. Yo creo que en ese tiempo va a entrar. Ahorita está a punto de comenzar el partido, chicos. Así que acompáñenme con esta reacción. Esperemos que Messi es Messi. Messi, ahora sí, como siempre digo, cuando Messi juega contigo ya vas ganando 1-0. Aquí puede que Miami vamos ya vaya ganando 1-0. Así que vamos a disfrutarlo, chicos. Y ojalá salga un partido bonito y que sea el primer triunfo con Messi de Miami en tanto tiempo. Sería lo más chingón, así que nada, venga. Bueno, chicos, no dejan de enfocar al gran Lío todo el rato. Están con él todas las cámaras, pues, obviamente. Obviamente que la prensa está viendo a ver qué saca. Yo creo que hubiera aventado la cara en las aulas de un principio. ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Hubieras aventado a Busquets, a Messi, a toda la banda de una vez? ¿O sí te habías esperado hasta el segundo para que se quede la gente? Bueno, también. Era una película, ¿acaso? Ahí está, chicos, está a punto de comenzar el partidiño. Ahí están tomándose la fotirri del recuerdo que nunca sabemos dónde queda. Así que creo que el volado lo ganó Miami, si no me di cuenta. Pues no lo vi, no lo pasaron. Pero dice que el que pega primero pega dos veces. Así que esperemos que le gane a Miami. Incluso de ahí lo aprendí, del señor Miyagi. De su clase privada. Así que nada, chicos, vamos a esperar que comience. Tiene calor, ¿eh? Está sudando, ¿no? Sí. Tiger Woods. No, Tiger Woods. Nada, es que sí, Messi es uno al estilo de ese nivel de jugadores, sí. Como Jordan, como, pues sí, jugadores sí, que han marcan. Sido top, que cambian, rompe récord a lo loco y difícil de superar. Ahí están ya los del Inter Miami, puro niño bonito contrata, porque los quiere también para las revistas, el David Beckham, yo creo. Ah, para el trabajo, que claro, para el modelaje, claro, que hay que sacarle por los dos lados, dice. Cruz Azul, y vamos, chicos, comenzó el partidito, venga, arranca, y pues nada, aquí vamos pasando los mejores momentos del partido de la liga esta americana y mexicana, la Leagues Cup, así que nada, chicos, venga. Aguas, que se viene primero. Aguas, que se... ¡Uy! ¡No! Bien ahí en defensa. Sí, yo en defensa me enojaría. Bien encabronado va el morenito, ¿eh? Yo creo que si no la detenía, ojo que caía el primero de Cruz Azul. Es que ahí el defendió súper mal y ese ve. Sí, ¿eh? Sí, creo que si no la detenía era gol. Bueno, el primer acercamiento fue de Cruz Azul. Ojito, Miami. Messi ya entra. Ya, hagan el cambio de una vez. ¿A quién sacan para que entre Messi? Si yo estaría jugando, me tienen que sacar para meter a Messi. Bueno, no me enojo. Vamos, se viene el Inter. Puede ser, puede comenzar. Siempre que haya uno bueno. Bueno. Esquina. De esquina, viene el primer tiro de esquina para Inter Miami. Vamos a ver cómo anda en el cabeceo. Ahí va, se viene primero. Vamos a ver qué trae en el cabeceo Inter de Miami. No, mi amigo. Messi, ahorita que vio ese centro, Messi dijo, ¿sabes qué? Mejor me regreso al PSG, dice. No quiero estar aquí. Ojo que se puede venir aquí. Ojo, el contragolpe está potente. Ahí está. Antuna corre fuerte, se puede ir. Creo que debería haberse ido. Le va a pegar así. Bien. Yo creo que si Antuna se iba, con Antuna de tres correlón se iba y no lo alcanzaba, ¿eh? Bueno, hasta ahorita el... Fíjate, o sea, si anda mal Miami porque de un tiro de esquina te hacen un contragolpe así de letal. No es bueno, está peligroso este asunto. Igual no quedó tan fácil de disparar, así que por eso no fue a portería. Wow, creo que se va a poner interesante el partido. Ojo, se viene el nuevo Cruz Azul. ¡Ojo! ¡No! ¡Ay, no! Hermano, di que le pegó mal, porque le pegó medio machucado al punto, si no caía el primero. La defensa del Inter de Miami de papel.
¡Ve nomás! ¡Ve nomás! No. Por ahí son los nervios de que esté Messi. Quieren quedar bien. Que oye, cuando Ronaldinho fue a jugar en México con los Gallos del Querétaro, literalmente ese equipo se transformó, se volvió otro equipo. Como que Ronaldinho trajo esa emoción. Esa emoción de Ronaldinho y... Están como muy desparramados, no sé. Están perdidísimos, ¿no? Ahí va. Que conecten la pelota y se conecten entre ellos. Bueno, ahí se pone una buena, ¿eh? Pícale, pícala, pégale. ¡Ah! No, mi amigo, pero pégale con ganas. Pero le llegó el otro. Creo que está muy adelantado el portero, creo que ¿eh? Dijo algo que le leí los labios. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo creo que la debería de haber levantado, ¿eh? Estaba muy adelantado el portero, como que decís, si se la picaba así, hacia allá, a la Di María. A la Di María. Al aro, claro, creo que hubiera estado más peligrosita, ¿eh? Pero me parece que lleva a tocarlo de abajo, ¿eh? No sé. Pues ya tiene la primera llegada decente, se puede decir, de Miami. Eso es bueno porque no había hecho nada. Esperemos sigan con esa intensidad. Ahí va. Mirá, mirá, cosa azul, otra vez cosa azul. Mirá. Ve nomás. ¡Míralo! ¡Oh! ¡No mames! Te digo que los defensas sí no están haciendo nada, chicos. ¡Su amigo! O sea, ahí la cagó ante el Cruz Azul. Ese era seguro, era gol. El del rebote le quedó. Pero también el disparo fue muy bueno de Cruz Azul, ¿eh? Sí, estoy igual. La cara de no mames. No, es que estuvo muy buena la jugada. Y te fijas. Obviamente el defensa no retiene nada. Le empujó y se... ¡Claro! Y ahí se me adelantó, creo, el de Cruz Azul. Si sigue así, el partido no tarda en caer el primer gol, ¿eh? Sí. Y digo de Cruz Azul más que de Miami. ¡Tranquilo! ¡Corre, perro! ¡Media pila! El señor Calendar. Sí. ¿Cómo? Cremachi. Ve si no quieren ni mirar, ¿o? Ya fue, creo. Creo que Messi ya dice, me equivoqué de club. No habían dicho él ya, Galaxy, dice. ¡Nombre! Ya le vi al lado, ¿eh? Ya le había visto el lado, ya lo traigo y ya dice, ya sé dónde es. Le van por el mismo lugar. Sí, dice, este portero nomás no. Yo creo que se le iba a dar a Antuna y si se la daba, creo que entraba solo, ¿eh? Creo que van como a 5 oportunidades que pierden, ¿eh? Sí, también Cruz Azul la está desperdiciando mucho. Yo pensé que se le iba a dar a Antuna ahí. Claro. Y él entraba solo. Dice Messi, ya no quiero. Inter Miami, buena pelota para Nacho Rivero. Chico, la bajó como Dios el cabrón. Ahí le hizo bien el arquero. Sí, yo creo que sí. Igual ahí se ayudaron los defensas. Sí. Pero es que nadie los vuelve a atacar y se quedan parados. Deben de atacar porque los dejan que ellos se acomoden otra vez a atacar y atacar. La MLS precisamente está saliendo la etiqueta. No, que chafi, no como la mía. La que trae la estrucha. ¿En qué estará pensando Messi? Tendrá un mes para trabajar el Tata Martino. No, creo que en este momento está pensando en qué hacer. En qué hacer, cómo solucionar esto, porque no trae nada. O sea, si te pones a pensar, está doradito, ¿eh? Sí, pues estuvo en la Playuki. ¿No viste la foto, la futirri en la Playuki? Ahí va. Va a buscar el mano a mano. Se puede venir. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡No, mi amigo! Creo que me voy a ir. Llega mejor cuando no estoy. Pero bueno. Conecto. Claro, arriba. Bien. Vamos, ¿qué vas a hacer? Bien, buen centro. ¡Ay, mi amigo! ¿Cabeceaste para dónde? ¿Para el suelo? No mames, es que esas son desperdiciables, ese era un gol. No, mi amigo. Es su mejor momento, ¿eh? Van a sacar ese y van a meter a Messi. El DT es... Wow, no sé qué acaba de pasar con uno del Inter de Miami, pero se ve que está sufriendo, ¿eh? Se ve que está sufriendo, esperemos que no haya tenido un reventar los ligamentos o algo así, porque... Eso se está bañando, ¿qué onda? No quiere perder la guapura, eso. Obvio, foto, dice.
Es mi oportunidad de ser modelo, si no me va bien acá, dijo. Claro. Pero sé que dice, sí, a ver. Al momento de es rodilla, fíjate. Ah, sí. Y a ver si no tiene un ligamento cruzado, ¿eh? Atrás. Sí, es correcto. Está hasta llorando, creo. Ha sido lo más emocionante. Hasta ahorita puedo llamar también del partido. Pues Adrián, ahí te lo. Se quiso robar el show el tipo este. No, pero ojalá no. En el fútbol nunca es bonito una lesión, nunca. Los centroamericanos con esa medalla. Se ve que le duele horrores, ¿eh? Se ve que le duele horrores. Yo digo que está como sufriendo. La segunda parte. A ver qué me dice encima. Ya se calentó, calentó. Qué reglenta. Dale. Se levantaba, soltaba el pulmoncito. Empieza a friccionar. Empieza a poner calientito ya. En la recta final del primer tiempo. Y muestra ahí justamente donde. ¿Qué traes tú, guapo? ¿Dónde paz? De una te van a quitar lo hermoso. Igual que con Calamardo. De una te van a quitar lo hermoso y vas acá todo madreado, ¿eh? No se puede quejar y luego levantarse. Buena. Muy ya hagan una, hagan algo inteligente, bien, pégale. ¡Wey, tiro! ¡Ah, loco! Bien, se tienen que animar, bien ahí. Bien ahí. Uy, que si no se animó. ¡Oh, mira! ¿Qué? ¡Qué tranquilo! Ah, pero qué muy buen gol, qué buen disparo a la esquina, literalmente le pegó muy bien. Despertó la cancha. Te asusta, también se asustó de tanto fuerte que vio que aventaron ahí. Oh, qué tanto fuego artificial hay. No, ya está. Imagínate si llega a meter un gol Messi, el estadio se va a desbaratar y se va a volver a armar. Pues Optimus Prime. No, hombre, pero bueno, todo bueno, disparo bien. Se animó, es lo que estábamos. Y suele pasar a veces eso en muchos equipos, donde el que menos está haciendo nada es el que termina metiendo gol. Pero bueno, hay de dos copas ahí. Ahora sí se la toma muy serio Cruz Azul y ataca. Pero muy buen gol. Muy buen gol. Claro, y le pegó. Acá. Y nadie hizo nada. Mira. Los jugadores. Le pegó exquisito. ¡Ah, se alegró Messi! ¡Bien! ¡Se alegró Messi! ¡Bien, Messi! ¡Venga! Bien, quiere el equipo. Cariño le tiene. Ya lo quiere de mejor amigo a Taylor. Muy bien, chicos. Pues 1-0 Miami ganando. Se va a terminar el medio tiempo. Bien. Ya era hora. O sea, estamos haciendo largo el medio tiempo para. Para ser sincero. ¿Mandar a alguien a cantar en medio tiempo? Es un tipo Super Bowl, ¿no? Como les gusta hacer allá en Estados Unidos, ¿no? Va, ¿cómo se llama? Ay, voy el nombre. Ah, están los maceros santiagueños ahí. ¿Qué personaje? Los palmeras, Fue a cantar Sabalero, nadie es Sabalero ahí, pero entra, dice. ¿Y tú no puedes completamente porque este es me pegó re bien el güey? Esta es mi oportunidad, dijo. Volando. No, y el portero no dio paso, siempre. El problema del fútbol es que gana el que hace gol. No importa si jugaste bien, si jugaste mal, gana el que hace gol. Toretto dijo: ganar es ganar, por mucho o por poco. Y la familia primero. Esa es otra película. Y ahora que Messi ya está todo ahí, ¿no? Y bueno, chicos, termina el medio tiempo. La verdad que ahora sí que va ganando el que, si lo vemos por merecimiento, el que menos se lo merecía. Pero pues así es el fútbol, así es esto. A veces el que más mal juega es al que mejor le va. Esperamos que en el segundo tiempo Messi entre en cuanto comience. En cuanto comience el segundo tiempo, entre a tirar chingadazos y nada, a ver qué sale, chicos. Nos vemos en el segundo tiempo. Bueno, chicos, comenzó el segundo tiempo de ganando obviamente el Inter de Miami. Vamos a ver en qué momento entra Messi. Se va a hacer un alboroto. ¿Ya lo quieres ver? ¿Ya deseas verlo? Yo también deseo verlo. Ojalá, está calentando ahí, Leo. Ahí era. La pulga calentando. Aunque él es puro fuego ya, Ana. Mira, como una pelucita volando, ¿no? Sí, yo también la aventé. Bien. Vamos. ¡Qué centro tan malo, hermano! ¡Qué centro tan malo! ¡Ojo! Está nada de entrar, Leonel. De una vez, dijeron. Echen la carne al asador. A ver, yo siento que ¿cuántos goles crees que se avienta Messi? Yo digo que se avienta dos
No sé. Yo lo voy por dos. Uno sí. Uno sí, bueno, yo voy por dos. Yo tengo un poquito más de fe. Para la humildad. Para la humildad. Yo digo que dos. Agua que se viene. ¡Uy, güey! Creí que había entrado. Pero viene el portero, bien. Sentí no que. Salió la pelota, queda ahí. Quedó en la esquina. Ah, pero si, creo que si pega en el poste cuenta como tiro de esquina. O si pega en el palito. Inter no tiene que entrar mucho más. Creo, no estoy seguro. Yo vi que la pelota quedó ahí. Va a sacar al guapito, ¿no? Ah, está. Bien. Se viene la pulga, bien. Messi. Tenemos la misma, vamos. Messi. Ya, ponle ahí en el pinche panel el nombre. ¿Qué número va Messi? Con el 10, obviamente. ¿Tú crees que le van a dar otro? No sé. ¿No crees que le van a dar otro? El 10 ya. El 41. El 19, como cuando debutó, no, pero. ¿Quién se va? Va el 30. El que está en la media cancha, creo, Sí, trae mata a Busquets. Sí. En la lógica, más joven por más veterano, ¿no? ¡Vamos! ¡Árbitro, terminé! ¡El árbitro que quiera! ¡Salúdame! ¿Qué, perro? No, yo la estoy jugando, soy un fan también. Dice, soy un fan, yo saludo. Ah, pero le digo, fírmame la letra aquí de una vez. Ya que estás aquí. ¡Ah, el N, ¿no? Y ahí va, busqué también. Ya se ve grande, también busqué. Ya se le ven los años encima, pero la calidad a veces ahí está. Salen los jugadores, entra la experiencia. Claro, claro. Ya nomás el rostro, la seriedad. Le queda bien de rosa, Claro. Creo que le queda bien cualquier color. ¿Qué es Messi? Nunca pensé vivir esto. Bien juegue de verde fosforescente. Que ya jugó en el Barcelona, por cierto, entrada, me acuerdo. Entrada de arquero, nada. Recuerdo que hay uniforme. Te quiero que la toque Messi. Ahí está. Primer balón. Ahora quedar. Te van a quedar todas las pelotas a Messi, todo lo que. Mira, ¿qué te digo? Todo a él. Mira, ¿qué? ¡Controla el hombre! ¡Bien! ¡Un gol! ¡Termina defendiendo por ese sector! No lo tocó. No, Messi quiere meter gol, Trae ganas. Con eso, después de esa falta que le marcó el árbitro, ya no le firma la playera. La cara de la gente recontenta, ¿no? Más que nada para los argentinos también que viven en Estados Unidos, ¿no? Que pueden estar ahí, pues viendo. Nunca creyeron ver a Messi jugar, a lo mejor mucho indocumentado argentino que jamás va a salir como mexicano. Y posiblemente nunca podía ver a Messi. A menos que fuera la selección argentina a jugar allá. Que iba de vez en cuando. Hoy tienen la oportunidad de verlo cada fin de semana posiblemente. Ahí está, uy. No, es que también Messi no va a querer que se la den tan rápido. Se la quieren dar toda Messi, No, ocupan también recorrer el balón para que él se abra un espacio. Porque se la dan. Cada que la agarre, pues no lo van a dejar abrir un espacio para entrar. Cuidado. ¡No! ¡Le pegó remate! ¡No mames! No sé si sea Messi o lo que provoca. Que ha tenido una suerte el Inter de Miami. Mal. Es un lujo para todos, tanto como para el Inter como para el Cruz Azul. Estar jugando frente a Messi. Cosas que a lo mejor muchos jugadores de ellos no creían algún día pensar en jugar contra él. ¡Uy! ¿Qué pasó? Está diciendo que mano, pero no creo que fue mano del de. ¡Wey! ¿En qué momento? Los camarógrafos ni supieron ni qué pasó. Vean la diferencia, Messi lo que pasa es ese tipo de cosas que ni se la esperaban. Es otro y casi equipo, provoca un. Provocó una de gol más bien. Es otro equipo, Comenzó bien. Con Dueñas, Castaño y Charlie Rodríguez. Dueñas la hizo bien. Bueno, es que también hay que reconocer que ya había tenido muchísimas de Cruz Azul. Bastante había tenido, no había entrado el balón. A mí me quedé gordo Antuna, lo voy a decir siempre. Pero a veces tiene eso. Dicen unos narradores que tiene Imar con el balón, siempre le queda el güey.
Si cada que tuviera Barbero metiera un gol, sería un fenómeno. Pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, igual creo que anda mejor Inter. Se está viendo más completo. Sí. Yo creo que sí, sí meten uno de ellos. Tenía que entrar una porque las millones que la patearon, le patearon. Totalmente solo. El futbolista, es que es defensa, no. Sí. El defensa ahí te barres antes de que dispare, no te paras, te barres. Y le metió fuerte. Le metió fuerte, literalmente el portero sí metió las manos, pero va tan potente que... Atajó, pero... Se desvía. Muy mal marcado, porque él venía solo. Se enojó. Sí dijo alguna mala palabra dentro de él, ¿eh? Sí dijo como de que... vamos bien, cabrones. No del Inter Miami la marca, ¿eh? ¡Vamos, Messi! ¡Ah, que no mames! ¡No mames! Le puso una joya, vean. Ahí está la diferencia filtrada, pero de... A Messi le gusta tirar mucho los tiros de esquina cerrados, ¿eh? Le gusta tirarlos muy como olímpico, que bien se quitó al de Cruz Azul, ¿te fijas? Parecía que lo iba a tumbar, pero nada. Así tenía que defender yo el otro. Creo, claro, y yo creo que puede haber hecho un recorte pequeño y se iba el de Cruz Azul, ¿eh? Le gusta tirarlo cerrado a Messi. Todos con iPhone, ¿eh? No, es que Estados Unidos es lo más común que ve. A ver cómo lo tira, a ver si lo manda cerrado Messi. Seguramente va cerrado. Va cerradísimo. Sí. Mira, ve. Sí. Le gusta hacer eso, lo bien. En el mundial, varias veces miré que le gustaba así. ¿Qué quiere hacer? Qué bien se lo quitó. Mira. Esa es la que hacías vos, que decías. No mames. O sea, literalmente se le fue al cuello y aún así no pudo con él. Es un baile, vamos. Claro. Insisto, Paco Villa se contagia el Inter de la magia de su majestad Leo Messi. Sí, dos veces el cuerpo. Me acuerdo de cómo siempre dicen que México no quiera a Messi en Argentina. O sea, que lo llama su majestad un mexicano. O sea, yo creo que la gente nomás habla por lo poquito que ve. Claro. ¡Gol! Uy, yo lo quería, yo lo había cantado, ¿eh? Yo le quería cuando le agarra a Messi de ahí y le pega a la esquina, casi casi ya lo estoy cantando. Mierda, yo lo había cantado, yo. Creo que por eso lo mufé, ¿no? Sí. No lo dejan. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Uy! ¡Güey! ¿Que estaba en el Barcelona o qué? No mames, le puso un pinche pase. La diferencia de cuando tienes dos pinches jugadores de ese tamaño. Ve nomás. ¿De dónde la sacó? Era. ¡Vamos a la repe, culero! ¡Gol! ¡Deja de quemarla! ¡Déjame! Estoy así, amigo. Claro. Eso quiere decir que es mucho más peligroso. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué carajo? ¡Hacela! ¡Gol! Fuera el lugar. ¡Joder! O sea, aún así me alegro porque esas son las de Messi, las de desmarcarse así, es una de sus potenciales. Esas desmarcaditas así rápidas. Sí, era fuera. Una rayotota muy larga, pero sí. Se remandó igual. Y es que lo que lo curioso es que ¿qué espera que el pendejo a levantar la bandera? ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Penal? ¿Qué pasó? Ahora fuera de lugar antes. Todos quieren tocar a Messi, le dan la mano, le dan las pompis, le dan todo. ¡Nombre entre dos! ¡Ojo, eh! ¿Cómo cerraría con un gol ahorita al final para que no fueran a penales? ¡Dale el primer triunfo a Miami! ¡De hace 6 décadas! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo sabía! ¡Yo le tenía!
bien que diría, tres pasos tiene que ir dando el portero, porque no llega, tres pasos. ¡Wow! Wow. Esa es la diferencia. Tres pasos. Amigo, yo lo leí. ¿Qué carajo? ¿Quién crees que iba a disparar, por favor? Tenía que ser. Imagínate debutar así, dándole el triunfo a tu equipo. Y ya terminas, ya. Ya está. Ya te ganaste otra ida a la playa. Míralo. Qué buen negocio, dice ahorita. Mi triunfo, bien. ¿Qué con sus hijos? Bien. Ahí está la mamá, creo. Sí. Qué bonito. Esa imagen vale más que cualquier palabra. ¿Quién crees? Ese quedó con Gael, el Tata. El Cruz Azul debe estar arrepentidísimo de esa falta en ese lugar. Yo sabía de lo que era capaz. No, hombre, olvídate. Se acabó. Bien, chicos, ahí está. Lionel Messi demostrando por qué fue. Ahí te das cuenta de lo que es la calidad. Le dio el triunfo a el Inter. Un partido que yo me lo gocé. Si no lo viste, pues aquí te puedes ver solo conmigo. Y obviamente con Noemí, que la estamos disfrutando bastante. ¿Qué te pareció ver al... Desde la cuna. Nada, una joyita. Increíble ver a Messi. Y nada, chicos. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, regalarme un like, dejar un comentario. Si quieren que sigamos reaccionando a los partidos de Miami, los que más que se vienen, síganmelo diciendo, ahí pongan los comentarios. Para mí sería un placer estar viendo los partidos, a ver hasta qué tanto más puede hacer Messi en la MLS, porque es una tremenda, tremenda joya. Nada, chicos, nos vemos hasta la próxima y chau, se les quiere un montonazo. Adiós. Venga, Messi.